Dentro de la clase pasada, pues voy a recapitular un tris. La clase pasada hablamos de los ambientes de deformación. Hablamos que las estructuras, pues o cualquier material en general, pues pero en nuestro caso las estructuras, ¿cierto? Las rocas, perdón, eh, se pueden deformar de dos formas básicamente. De forma frágil o de forma dúctil. O cuando estamos en la zona de transición, ¿cierto? En la zona comprendida entre 10 y 15 kilómetros de profundidad, en condiciones normales, es decir, sin que se meta la temperatura o la presión, pues que haya anomalías de ese tipo, eh, en esa zona de transición entre 10 y 15 kilómetros podemos, podemos encontrar las dos, tanto fracturas como plegamientos que son deformaciones dúctiles. Entonces hoy vamos a comenzar con las deformaciones dúctiles. Entonces, los pliegues que son? Los pliegues pues son una ondulación que ocurre en las rocas. Eh, debido pues a una deformación dúctil ¿cierto? En este, en este tipo de deformación pues cuando se forma a más de 15 kilómetros de profundidad entonces las rocas, las rocas no se, no se fracturan, las rocas lo que hacen es que se empiezan a doblar, a doblar, a doblar hasta hasta que les dé pues y, y eso es bastante, ahorita vamos a ver pues algunas foticos de, de ese hasta que les dé es mucho, ellas son capaces de doblarse muchísimo entonces, eh, son una de las, pues, hace parte de las estructuras más importantes porque son supremamente comunes. Las encontr los encontramos en todos los ambientes. A, a eso de todos los ambientes me refiero a la cordillera de los Andes, que es una cordillera muy nueva. Los vemos en rocas tan viejas como las que hay en Brasil, que son rocas de 2.3 billones de años. Cierto, son, son estructuras pues que, que son bastante comunes. Y adicionalmente, a partir de los pliegues, pues de lo bonitos que son, pues como ven aquí en esta foto, pues aquí son plegamentos suavecito, pues, pero es, es bastante bonito. Eh, además de eso, eh, los pliegues nos permiten entender un montón de, de procesos. O sea, ya el hecho de que sepamos que un pliegue, o sea, una roca plegada, ¿cierto? Para haber formado esa estructura, para que esa estructura se hubiera formado dentro de la roca, esa roca se tuvo que haber formado una profundidad altísima. Entonces, si nosotros estamos viendo ahorita en el presente un plegamiento de este tamaño, quiere decir que de aquí para arriba lo que se erosionó fue mucho. Es decir, esto tuvo que haber subido, se tuvo que haber exhumado y adicionalmente, pues tuvo que haber, junto con, la, con el levantamiento de esta cordillera, ¿cierto? Estas son las montañas rocosas. Con el levantamiento pues, de, de las rocosas, tuvo que haber habido pues una erosión también ocurriendo cierto entonces es la primera cosa que, que ya sabemos deducir de una información tan básica como saber a qué profundidad se forma y lo que pasa con los pliegues es que los podemos ver a cualquier escala es decir tan grandes como estas montañas cierto como a nivel microscópico. En microscopio perfectamente podemos encontrar micropliegues, pues se llaman en ese caso, pero finalmente pues son pliegues. Los pliegues entonces, como son unas estructuras geométricas, pues bastante peculiares, ¿cierto? Esa esa forma de, de ondita, yo me llevo esto para acá, ¿cierto? Esa... Espera, no sé que tengo esto aquí adaptado para otra cosa como esa forma pues onduladita que tienen, ¿cierto? Esa forma de onda, por eso se llaman pues que son ondulaciones que ocurren en la roca, ¿cierto? Eh, sucede que obviamente necesitamos aprender a describirlo geométricamente. Y para poderlos describir geométricamente necesitamos entender pues, cuáles son las partes que tienen los pliegues. Hay muchas más. Yo aquí les coloco pues como las, en este dibujito, les coloqué las mínimas necesarias para que entendamos pues cómo se configura geométricamente un pliegue lo mínimo necesario para poder hacer una buena descripción. Entonces, un pliegue generalmente se forma porque dos flancos que tienen una geometría diferente, es decir, pues se entierran en dirección opuesta o puede ser en la misma dirección, pues, pero donde hay un cambio en el buzamiento del flanco al menos, pues también puede ser en el rumbo, pero en el buzamiento, ¿cierto? Un cambio en la geometría de un estrato hace que que veamos ese quiebre, ¿cierto? Entonces, los elementos que componen el pliegue como tal, ¿cierto? Esos elementos que tienen una geometría diferente y que sumados forman el plegamiento, eso se llaman flancos. De ahí vamos a entrar a algo que se llama el plano axial. El plano axial, si no es un elemento físico del pliegue como los flancos, pues los flancos físicamente los vemos, ¿cierto? porque vemos las rocas dobladas en nuestro, en nuestro dibujito anterior. Eh, pues un flanco es acá y este es otro, ¿cierto? Estos serían pues dos flancos diferentes. A grosso modo, esto es un flanco, esto es otro. Es bastante pues amplio el ángulo, pero finalmente pues, este es el ángulo. Pero finalmente pues vemos dos, dos, ¿qué? dos sets de estratos pues con, con actitud diferente. Entonces, tenemos los flancos, tenemos el plano axial, que es un plano que no es real, pues no es real en el sentido de sólido como los flancos, pero sí es un plano imaginario, que lo que intenta, y después vamos a ver por qué es tan importante, pues meterle un poquito de geometría imaginaria a esta historia, a, esto, a estos plegamientos, a estas estructuras, eh, es porque él tiende tiende a hacer el eje de simetría de los, de los pliegues. Eso no siempre es así, pero tiende a hacerlo. Y lo más importante es que el plano axial me, me separa los flancos literalmente. Es decir, en este ejemplo, del plano axial hacia la derecha, hacia donde estoy yo, del plano axial hacia la derecha, pues tenemos uno de los flancos y hacia la izquierda tenemos otro flanco. Realmente en este dibujito habría tres planos axiales. Yo solo dibujé uno, pues para no tapar, para poder ser más esquemática. Pero habría un plano axial que divide este flanco de este flanco acá y otro plano axial que divide estos dos flancos. Entonces tenemos los flancos y plano axial. De ahí tenemos entonces lo que se llama el eje axial. El eje axial es otra línea imaginaria que resulta de la intersección de el plano axial con los flancos. Claro que el plano axial pues no es tan imaginario, después vamos a ver que hay ciertas estructuras que nos lo, nos lo muestran y nos permiten pues verlo de una forma como más física, menos imaginaria pues de la que les estoy pintando aquí. Eh, entonces, flancos, plano axial, eje axial. Tenemos también la zona de la charnela. Entonces la zona de la charnela es esta zonita aquí que conecta, que nos va a unir dos flancos, que tienen orientaciones diferentes, es decir, en la zona pues, donde se está doblando pues como la roca. Y corresponde pues ya en términos en términos muy matemáticos pues al, como a la zona de inflexión, pues donde tenemos el punto más alto de inflexión. Tenemos la línea de la charnela que es simplemente pues la, esa línea es la que une los puntos de máxima curvatura del pliegue. Y tenemos también el ángulo interlimbo. Ese ángulo interlimbo va a ser el ángulo que forman los dos flancos. Y nos va a servir, ahorita vamos a ver, nos va a servir muchísimo para cuando describamos los pliegues. Y ya por último tenemos, así de entre las más importantes tenemos la zona de la cresta y la zona del núcleo. La zona de la cresta sería la zona externa del plegamiento y el núcleo de la zona interna. En esta, en esta forma que está aquí, tipo una a, ¿cierto? La cresta está aquí y está acá pero en este en esta estructura aquí la cresta en este que es una un sinforme cierto la cresta estaría aquí que es la parte externa y la, la cresta quedaría acá y el núcleo quedaría en esta zona tenemos la zona de la charla en la que es donde empieza a ver como como ese cambio donde vemos pues como el cambio de curvatura cierto pasamos de un flanco a otro flanco, ¿cierto? Tenemos la línea de la charnela, que es una línea también pues geométrica que nos va a unir los puntos de máxima curvatura del plegamiento, ya sea pues tanto si el pliegue se curva hacia abajo como si se curva pues si el pliegue se curva hacia abajo como si se curva hacia arriba. De ahí veníamos para el ángulo interlimbo ese ángulo interlimbo es el ángulo que nos forman los flancos. En este caso, pues es este. En este caso, el ángulo interlimbo, pues sería, sería este angulito aquí, ¿cierto? Este aquí. Qué pena el mamarracho tan bonito. ¿Cierto? Sería este ángulo que forman aquí estos dos. Este angulito. Eh, y también tenemos este denominado punto de inflexión. Es donde el pliegue cambia su curvatura para ya cambiar su concavidad. Miren que de aquí, que de aquí hacia acá ya le empieza a formar una estructura antiforme, mientras que de aquí hacia la derecha empieza a formar una estructura sinforme. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Que los pliegues entonces, pues como buenas estructuras bien complejas, ¿cierto? que se pueden doblar tanto como quieran. Entonces ellos tienen una, varias formas, tienen una cantidad tremenda, o sea, tremenda es que son libros y libros y libros y doctorados y doctorados y doctorados de, de forma geométrica, ¿cierto? Pues de formas que han desarrollado para describirlos, pues porque eso nos, nos ayuda mucho a entender los procesos de formación. Pero digamos, pues, que vamos a trabajar los más importantes. Esos más importantes son los que nos permiten que nos permiten describir cómo es lo que estamos viendo en campo. Ese describir qué es lo que estamos viendo en campo, tanto es como para, para, para uno, pues para, para uno mismo cuando está leyendo su libreta otra vez, revisando las fotos que tomó y haciendo su informe, ¿cierto?, y trabajando interpretaciones, a como cuando alguien pues ya lee un informe, ¿cierto? Entonces hay dos tipos hay dos grupos pues fundamentales para describir. Uno es la morfología del pliegue, o sea, según su forma, y otro es el estilo. Ya vamos a ver pues, de qué se trata cada uno de esos. Viendo los ejemplos es mucho más fácil. Entonces, esas cosas no son excluyentes, es decir, uno realmente describe la morfología, describe la morfología del pliegue, y adicionalmente, si el pliegue pues, es de un estilo particular bien conocido, pues uno también lo menciona, ¿cierto? no son excluyentes. Entonces, según la morfología, los pliegues pueden ser de cuatro tipos. Lo que les digo, esto es la clasificación más básica. Hay otro grupo grandísimo de clasificaciones, pero esto, pues, es lo como que lo mínimo necesario con lo que uno se defiende, pues, y hace un, una descripción decente. Entonces, esa, según esa morfología, tenemos cuatro grandes grupos: el sentido de curvatura, la posición espacial, el ángulo interlimbo que lo acabamos de mencionar y la simetría del pliegue. Entonces vamos a ver. Comencemos por el sentido de curvatura. Resulta que yo sé que en geología física, pues yo también la vi, también la dicté, yo sé que en los libros de geología física, cuando vemos un pliegue, ¿cierto?, que parece una A, ¿cierto? O parece una montañita, ese pliegue le decimos, le decimos anticlinal. El término correcto es llamarlo antiforme. Ya, ya vamos a ver cuál es la diferencia con un anticlinal. Y, y está el hermanito, obviamente. Si su curvatura es hacia abajo, si es como un vallecito, ¿cierto? Como una cuenca, entonces eso se va a llamar un sinforme. Ahora bien, ¿por qué les estoy diciendo que anticlinal no? Y sinclinal tampoco en este, en este ejemplo que tengo en pantalla. Porque resulta que es que la palabra anticlinal y sinclinal tienen un significado más profundo. Es decir, nos va a hablar de las edades relativas. Es decir, aquí vamos. Si un pliegue, cierto, tiene una forma antiforme, pero adicionalmente la posición estratigráfica no está invertida. Es decir, las capas más nuevas están encima de las capas más antiguas. Eso es lo que se llama un anticlinal. Y el hermanito, cierto. Si el pliegue se dobla haciendo como un vallecito cierto como una u y adicionalmente las capas no están invertidas es decir las capas más jóvenes siguen estando encima de las capas más viejas eso es un sinclinal esa es la diferencia por eso ahorita cuando les cierto cuando les mostraba esto acá les decía que esto es un antiforme y que esto es un sinforme porque en esta figura en ninguna parte yo les estoy diciendo qué rocas son más viejas que cuáles y uno naturalmente tiende a pensar, ve, estas rocas son más nuevas, sí, pero la naturaleza tiene todo el tiempo del mundo de voltear las cosas. Entonces, a menos que uno tenga muy claro que la roca que está encima de la otra es más nueva, no se llama anticlinal. Y eso uno lo puede ver pues, por estructuras sedimentarias o porque da todo con fósiles, por un millón de formas, pero uno tiene que tener idea de esa relación de edad. Resulta que entonces, claro, y entonces la pregunta del millón, como siempre, es, pero vení, espérate. Vos me estás diciendo que eh, si se dobla hacia abajo y las capas más nuevas están arriba y las más viejitas abajo, como es lo normal, ¿cierto? Cuando se forma algo, una secuencia sedimentaria, eso se llama anticlinal. Pero, y que y adicionalmente, si se dobla así se llama antiforme, pero ¿y qué pasa si yo tengo esta forma como una A, ¿cierto? Que se dobla hacia abajo, pero las edades están invertidas. Pues ahí ya entonces, claro. Ahí ya la cosa se, se vuelve muy mezcladita y entonces ahí hablamos de anticlinal sinforme y sinclinal antiforme. Entonces ahí, ahí entra. Sinfor Esto es sinforme ¿por qué? Porque tiene la forma de un sinforme. ¿Cierto? Se abre hacia arriba, aparece una U, pero miren que la relación de edad está invertida. Si las rocas más viejas están en el centro, miren que eso es lo que cumple la condición de ser un anticlinal que las rocas más más antiguas estén hacia el núcleo y similarmente si esto se abre hacia abajo cierto con la forma de un antiforme aunque suene muy <laughs> muy redundante cierto si se abre hacia abajo pero las edades están invertidas es decir las rocas más nuevas están en el centro el hecho de que las rocas más nuevas estén en el centro esa es la definición de sinclinal entonces eso se llama un sinclinal antiforme entonces como para para resumir si yo hablo de sinforme y de antiforme estoy hablando de la forma si estoy hablando de anticlinal y sinclinal es que adicional a la forma cierto adicional a la forma es que las capas el anticlinal, más viejitas estén hacia el centro, las más nuevas estén en la parte externa, y sinclinal es que las más nuevas estén hacia el núcleo del pliegue y las más antiguas hacia afuera. Y ya, si esa relación se me invierte, ¿cierto? Entonces ya ahí mezclamos las dos palabras. Anticlinal para expresar cómo es la relación de edades y sinforme para poder decir cómo es, cómo es la, la forma, la geometría del pliegue. De ahí nos vamos entonces para otra cosa, otros dos que se llaman, eso, eso lo usan mucho en los artículos, en los papers, las palabras anticlinorio y sinclinorio, sobre todo en papers, yo lo he leído mucho en papers de, de petroleros, pues de cuencas sedimentarias. Un anticlinorio no es más que una sucesión de pliegues pequeños, cuya envolvente, geométricamente hablando, me define un antiforme. Realmente, la forma que nosotros estamos, estaríamos viendo en campo no es esta línea gruesa que puse acá, sino que yo ahí la figura la tengo que arreglar porque esto debería ser punteado. No es esta gruesa que tengo acá, sino esta pequeñita. O sea, es una sucesión de pliegues pequeños cuya envolvente, ¿cierto? Cuya envolvente sí me generaría un antiforme. Y sin inclinario pues es lo mismo, pero doblándose hacia arriba. Es decir, una sucesión de pliegues menores cuya envolvente, la forma mayor de eso sería un sinforme. Ahora, posición espacial. Aquí es donde la cosa se, se pone un poquito más intensa, porque ya tenemos que empezar a pensar geométricamente. ¿Pliegue normal? Sí. El buzamiento del plano axial, ahí es donde empiezan a ser importantes el plano axial y el eje axial, es mayor de 80. Y el plunge del eje, ya les voy a explicar todo esto, y el plunge del eje axial es menor a 10 grados. Listo, ok. Entonces recuerden una cosita. El buzamiento, ¿cierto? No cambio este. El buzamiento es el ángulo que hace un plano con respecto a la horizontal. Ese es el buzamiento, ¿cierto? Ese es el buzamiento, entonces. Cuando yo digo... Cuando yo digo que el buzamiento del plano axial, estoy hablando que el ángulo que el plano axial hace con respecto a la horizontal, en este cubo la horizontal es esta carita, ese, ese buzamiento debe ser, en el caso de los pliegues normales, debe ser mayor de 80 grados, ¿ok? O sea que el ángulo que hace este plano con este plano horizontal tiene que ser mucho más alto que este que les tengo acá, es decir, tiene que ser algo así. ¿Ok? Acuérdense que el buzamiento varía de un plano vertical que es 90 grados, ¿cierto? 90 grados con respecto al horizontal a un plano pues horizontal que es 0 grados, es decir, que, es para, que sería horizontal también. Y a medida que yo aumento el buzamiento, el plano se va volviendo mucho más inclinado, ¿cierto? Entonces, en el caso de los pliegues normales, el buzamiento del plano axial debe ser mayor a 80. Pero adicionalmente está el planche del eje axial. O sea, una cosa es el, el plano. El eje axial, acuérdense que es una línea. Las líneas, las líneas son una herramienta espacial, ¿cierto?, que igual, si miran el lapicero, se mide su ángulo con respecto a la horizontal. Entonces. Si, el plunge, si yo digo que el plan de una línea es de 0 grados, es porque la línea es horizontal, espacialmente hablando. Si yo digo que el plan de la línea es 90, es vertical, la línea. Y ya, y si digo pues que es 45 es algo así, y si digo que es menor de 10, es un ángulo muy bajita la inclinación, ¿cierto? Entonces ya sí, volvamos a, a nuestro... borro esto. los 10 segundos. Entonces, volvamos a nuestro pliegue. Entonces, si nuestro pliegue, el buzamiento del plano axial es, mírenlo aquí de lado, mayor que 80 y El plunge del eje axial es menor que 10, eso se llama un pliegue normal. ¿Cómo me doy cuenta que es menor que 10? Aquí es difícil, un poquito difícil de ver, pero si lo veo bien de ladito, esta línea que estamos viendo acá, esta linecita que estamos viendo acá, nos está mostrando bien de lado cómo se está enterrando ese eje axial. Pliegue normal. Sí, el buzamiento del plano axial es mayor de 80. Y el plunge del eje axial es menor de 10 grados. Ahí se me fue un Bueno. Ahora. Tararán, aquí. Pliegue vertical. Entonces hagan de cuenta que un pliegue normal es como el techo de una casita. Ahora, pliegue normal. Eh, perdón, vertical. Pliegue vertical es como un libro abierto. Sí, el buzamiento del plano axial es mayor de 80 igual, pero miren que el plunge del eje axial también va a ser mayor de 80. Entonces eso va a ser el buzamiento que está bien, mayor de 80. Pongámosle 85, pues. A calibrar los numeritos despacito lo pueden hacer con las flechas del teclado. Y este era mayor de 80. Entonces pongámoslo también en 80 y algo. Entonces si ustedes miran este pliegue, si ¿sí lo ven, este pliegue es bien. No. Está ahí, ¿no? Ah, espérense. Pues, Esperen, yo les cambio la cámara. Ese, eh, sí, perdón. Aquí les decía que el buzamento del plano axial mayor de 80, ¿cierto? Y miren que aquí empecé a aumentar el plunge del eje axial hasta ser mayor de 80, entre, pues entre 80 y 90 realmente. Y miren que el pliegue es como un libro cuando uno lo, lo pone paradito. Es como poner un libro así paradito. Este es en 3D. Acá. Ahí pues toco angular para que lo vean bien. Eso es un pliegue vertical. Ahora. Claro, entonces ya empieza a mezclar esto, las cosas, ¿cierto? ¿Cómo las empieza a mezclar? Entonces, listo. Teníamos el normal que era como, una, como el techo de una casita, ¿cierto? Busamiento mayor de 80, plunge del eje axial mayor de, menor de 10. En el vertical todos eran altos, tanto el plano axial, el busamiento del plano axial como el plunge del eje axial. Y de ahí nos vamos para uno que se llama recumbente. El pliegue recumbente es como, es como un pliegue muy acostado, es decir. Es decir, pliegue recumbente es un bozamiento muy bajito, menor de 10. Entonces volvamos pues, a ver, menor de 10 y menor de 10. Entonces si ven, es un pliegue supremamente, si está la horizontal, está la superficie. Miren que es un pliegue súper acostado. Súper, súper acostado. Aquí de hecho lo tengo muy alto. Si ¿Sí lo ven. Es muy muy acostado. Es un plegamiento así. Bien acostado. Y si sí existen. Yo he visto unos muy lindos, son muy duros a veces, pero son muy bonitos. De ahí nos vamos para... El pliegue, que se me perdió la, la imagen aquí. Esto. De ahí nos vamos para un pliegue que se llama inclinado. El inclinado entonces ya me empieza a variar. El buzamiento, entonces miren que que lo primero que les presento fueron los que eran como todos los extremos. El pliegue normal, que el buzamiento era mayor que 80, y el ángulo del, del eje axial también era bajito. Bueno, el buzamiento era alto y el... Y el plonge era bajito. En el vertical todos eran altos. Ambos eran altos. En el recumbente ambos eran bajos. Y entonces ya vamos a empezar pues como a, a mezclar valores de, de buzamiento, ¿cierto? Entonces, en este pliegue, en el pliegue inclinado, el buzamiento del plan axial va a estar entre 80 y 10, pero el eje, el eje axial va a seguir bajito el ángulo. Entonces, eso como se ve. Eso se ve así. Entonces dijimos que el buzamiento ya va a estar entre 10 y 80. Entonces seamos libres, pongámoslo por aquí. Pero aún así, el plunge del eje axial va a ser bajito. Entonces miren que va a ser una cosa así bien deladito. Va a ser como bien diagonal el plegamiento. Eso es un pliegue inclinado. Ahora, sigamos mezclando. Entonces ya de ahí viene, claro, y entonces tampoco se les ocurrió pues como ponerle nombres más sencillos, ya empezaron a ponerle nombres raros también. Entonces ya este se llama vertical con cabeceo. Entonces vertical con cabeceo no es nada raro, es parecido a un pliegue vertical, solo que, más bien, parecido a un pliegue normal, ¿cierto? Solo que el pliegue del eje axial es más altico va entre 10 y 80. Entonces, ¿eso con qué se come? Se come así. Este es. Eso habíamos dicho entonces que. Yo les vuelvo a poner este momentico. El vertical con cabeceo va a ser. El buzamiento del plano axial de alto ángulo. Y el plunge del eje axial va a ser. Un ángulo. El ángulo que quiera entre 10 y 80, mejor dicho. Entonces. ¿Eso ¿eso qué es? De alto ángulo el plano axial. O sea, muy parecido al pliegue normal que vimos. Pero ya este no va a ser tan bajito. Eso era normal, ¿cierto? Que era mayor de 80 y menor de 10. Pero ya en el vertical con cabeceo lo que va a pasar es que este puede ser un poquito más alto. Entonces miren qué está pasando. El pliegue se está empezando. El pliegue se, se empieza a inclinar más. Y yo me puedo ir tranquilamente desde 10 grados, ¿cierto? Desde que sea 10 el plunge, un poco mayor de 10, hasta, ¿cierto? Me puedo ir hasta que sea 80. Y todo eso sigue siendo vertical con cabecera. Todo ese rango que les estoy mostrando aquí. Listo. El pliegue que, que sigue es el recostado. Entonces el recostado ya nos va a variar. El buzamiento del plano axial entre 10 y 80 y el plan del eje axial entre 45 y 80. Entonces, busamiento entre 10 y 80 y el planche entre 45 y 80. ¿Eso qué quiere decir? Visualmente. Busamiento entre 45 y 80. Vamos a poner este así por ahora. Volvamos a empezar de cero, pues para que, perdón, de 90. Para que lo veamos cambiar. El busamiento entre 45 y 80, o sea, algo así, ¿cierto? El busamiento del plano axial. Pero el REC... Estaba entre cuánto y cuánto. El buzamiento del... 45 del y 80. Ok. Entonces, entre 45 y 80, digamos pues que queda por aquí. Entonces miren ya como el pliegue se queda así como todo torcido. O sea, yo sé que es muy espacial. Sé que es muy espacial, pero este programita le ayuda a uno al menos como a, a ver cómo van. Entonces ese era el recostado, que el plano axial tenía un ángulo entre 10 y 80 y el eje axial entre 45 y 80. Es como un, un techito caído, ¿cierto? Más o menos. y está el inclinado con cabeceo, que el plano axial también está entre 10 y 80, ¿cierto? El busamiento del plano axial también está entre 10 y 80, pero el plonge del eje axial ya va a ser de un ángulo más bajito. Entonces, volviendo a nuestro dibujito, este está entre 10 y 80, pero este ya va a ser más bajito, ¿sí ven? Entonces ya aquí es un pliegue, más de esta forma. Eh, de ahí sigue uno que es muy simple, que es el ángulo interlimbo, que es simplemente, si el ángulo interlimbo está entre 0 y 30, se llama isoclinal. Si está entre 30 y 70, se llama cerrado. Si está entre 70 y 120, abierto, o entre 120 y 80, suave. Pregunta de siempre, ¿qué pasa si es 120? Póngale el nombre que quiera. O sea, lo importante es que en su libreta de campo no solo describan, misma historia con lo anterior, o sea, en su libreta de campo no solo describan, ah, ve, esto es un pliegue recostado, no, o sea, listo, yo por lo menos siempre coloco. Gusamiento del plano axial, en este ejemplo, 60 grados. Plonge del eje axial, eh, 40 grados. Perdón, 60 también, bueno, 70, bueno, en fin, que esté en este rango. Usamiento del plano axial, 60. los del eje axial, 70. Si me acuerdo que es un pliegue recostado, lo anoto. Si no, pues yo ya anoté estos dos datos. Ya después, cuando esté en la casa, vuelvo y busco esta tablita. ¿Cierto? Ustedes en la página tienen, adicional pues de todos estos dibujitos, tienen la tabla que les resume toda esta manada de numeritos, ¿cierto? Igual... El, pues en el examen obviamente pues la van a poder ver, ¿cierto? Eso no es de aprendérselo de memoria. Lo que es importante sí saber es que sí hay que describirlos. Es decir, si ustedes no traen esa información de campo, ya fue. O sea, ya se perdió. Entonces, digamos pues que, que la parte más importante es esa. Entonces, un en campo de decir, listo, estoy viendo un antiforme, un informe Ah, bueno, antiforme, informe Ah, bien la relación de edades. ¿Cómo es la relación de edades? Sí. Ah, bueno, entonces es anticlinal o sinclinal o anticlinal sinforme o sinclinal antiforme, ¿cierto? Ah, no le hace nada. Antiforme, yo ya me acostumbré a escribir antiforme y sinforme todo el tiempo. Después averiguo la relación de dados y leo bibliografía o lo que sea, ya después les cambio el nombre, ¿cierto? Entonces igual cuando uno va a campo, no importa si uno no se, no se acuerda que se llama recostado que se llama vertical con cabeceo, yo entiendo que son nombres complejos y difíciles de recordar, pero si uno describió estas cositas aquí ya con eso tiene. O sea, si uno describió estas dos cosas ya en la casa, busca cuál es que era el, el bendito nombre para ponerlo en el informe y ya, pues, siempre que descresta uno mucho cuando uno dice el plegamiento en tal zona es un pliegue vertical con cabeceo, con un plano de ta 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 ta. Entonces, listo. Ángulo interlimbo, misma historia. Midan el ángulo, calculen el ángulo en campo cuando lo estén midiendo, cuando midan un flanco, cuando midan otro. Pues la mayor parte de las veces depende, o sea, en un pliegue tan grande como el que les mostré al inicio de, de las rocosas, ese pues no queda medir el ángulo interlimbo ahí. Uno mide un flanco, uno mide el otro y matemáticamente lo calcula. Pues para eso vimos geometría. Entonces, bueno, que saque le provecho a todas esas canas que nos sacó geometría en el colegio y después en la universidad. Ángulo interlimbo. Y por último, entonces, la simetría. La simetría, digamos que se trata de dos formas. La forma así, pues como, uy, el geólogo estructural entiende la simetría de un pliegue como es la que están viendo ahí. Es decir, sí, la envolvente, la superficie envolvente del plegamiento. ¿Y qué es la superficie envolvente del plegamiento? La superficie envolvente del plegamiento... Es esa, tengo un gato aquí llorando. La superficie envolvente del plegamiento es esta que une las crestas sucesivas del pliegue, ¿cierto? Entonces, si esa envolvente es perpendicular al plano axial, se dice que el pliegue es simétrico. Si no es perpendicular, si hay una relación angular entre esa envolvente y el plano axial se dice que el pliegue es asimétrico. Generalmente es muy difícil ver la envolvente de un plegamiento, porque rara vez uno ve esa sucesión de pliegues de las ondas, ¿cierto? La mayor parte de las veces, sobre todo en pliegues regionales, pues uno ve uno solo. Pero entonces lo que uno sí mira es si el plano axial divide ese ángulo interlimbo, lo bisecta. O sea, lo dividen dos partes aproximadamente iguales. Y si es así, ya uno con eso dice que es simétrico, aclarando pues que esa simetría es por simetría con respecto al ángulo interlimbo. Y no, pues ya con eso queda claro pues que no es la simetría así súper estricta pues de que dice la geología estructural. Y el otro, el que sigue según su estilo, es decir, hay muchos mecanismos de la naturaleza pues que obviamente producen resultados similares. Entonces esos resultados similares han hecho que haya estilos de pliegues que ya son conocidos. Y el hecho de que ya sean conocidos pues hace que cuando uno en un informe dice yo vi un pliegue tipo kink, eso tiene ya un montón de implicaciones. O si vi un chevron. Entonces, dentro de esos muy conocidos están los que están aquí en esta lista. Entonces pliegues tipo kink, tipo chevron, pliegues parásitos que vamos a ver que son súper importantes homoclinales, monoclinales, pliegues superpuestos y pliegues stigmáticos. Entonces vamos a, a ver cada uno de ellos. Un pliegue tipo kink es un pliegue muy geométrico, bastante geométrico, cuya característica particular es que viene un flanco recto, después se dobla hacia otro flanco muy recto en general y después se devuelve a ser paralelo al primer flanco. Entonces hace como ese saltico. Aquí si ven esta fotografía, pues no es súper recto, pero sí es bastante bueno. Es esta que están viendo acá. ¿Cierto? Esta que están viendo acá. Esto, esto, esto. Eso es un kink. Este, por ejemplo, es un pliegue tipo kink asociado a la falla de Santa Rita este. Es bien bonito. Bien, bien bonito. Es un afloramiento súper grande. Y esa característica particular tienen. ¿Qué otra característica particular? Que en esos pliegues, el eje, el plano axial no es simétrico con respecto a, a los flancos. O sea que en nuestra definición, de, nuestra definición número 2 de simetría, entonces el pliegue no es un pliegue simétrico. Ese es el tipo king. De ahí seguimos a otro que se llama tipo chevron. Chevron es parecido al Kink en el sentido de que son pliegues súper angulares, esta foto no es mía, se me olvidó poner la referencia, perdón. Eh, son pliegues supremamente angulares, pero se diferencian del kink en dos cositas. una no es un par de pliegues, miren que aquí él viene en una dirección, se dobla y vuelve a recuperar la dirección original, ¿cierto? A tal cual en la foto más o menos mientras que el pliegue tipo chevron es, un, es uno solo o se, o se puede repetir otra vez cierto pero, pero no es que recupere la, la original y adicionalmente los pliegues tipo chevron son simétricos a diferencia de los king estos dos, de los de, dos tipos de plegamiento son muy importantes por adicionalmente pues porque cada uno pues lo que les contaba al inicio cada uno es un mundo cierto cada uno es tesis y tesis de doctorados que entienden cómo se forman, cómo las rocas se comportaron, qué ambiente de formación, etcétera, etcétera, etcétera. Adicionalmente son súper útiles porque casi todos los pliegues, por más curvos que sean, cuando trabajamos en modelamiento ter terminan siendo tipo Chevron o tipo King. Porque cuando nosotros modelamos, pues tratamos de poligonizar la, lo más que podamos porque trabajar con ecuaciones de curvas es muy complicado. Entonces a un modelo geológico, que generalmente pues estos modelos cuando ya los volvemos tan poligonales, pues vamos a hacer más cositas con ellos, ¿cierto? Eh, en esos modelos pues rara vez trabajamos con curvas porque se vuelve pesado. Se vuelve pesado y no tiene, no tiene mucho sentido. Lo que uno hace es que si necesita pues que el plegamiento no pierda esas curvas pues tan tesas que tiene, uno define una mallita y ahí pues hace tramos rectos que más o menos pues que más o menos definan, definan una curva, ¿cierto? Eso es pues lo que, uno, lo que uno hace normalmente. De ahí están unos pliegues de los que voy a, por los que voy a pasar rápido, pero ahorita vamos a hablar bastante, son los pliegues parásitos. Se llaman parásitos simplemente porque ellos se forman dentro de un plegamiento más grande. Entonces, así pues bien, bien dibujaditos pues serían estos internos que están acá, ¿cierto? Estos plieguecitos que están viendo acá. Y ya pues a nivel de afloramiento, esto es un, una foto del afloramiento donde hubiéramos ido a campo. Y aquí se ve. Miren la escala. Esto es una persona de como unos 80, ¿cierto? Y si ustedes ven aquí, miren cómo se dobla esto acá. Eso es un parásito. El tipo de plegamiento que sigue son los pliegues stigmáticos que son unos plegamientos que tienen, que uno los ve y uno se imagina que se den un flujo. O sea, aquí hubo un contraste de viscosidad eso, tan grande en los materiales, o sea, por, en este ejemplo, pues entre este material y este, ¿cierto?, que hace que, que esos materiales literalmente uno los vea como si, como si hubieran fluido. Esos son los pliegues tigmáticos, son típicos de las migmatitas de rocas pues metamórficas de alta presión o con una deformación pues altísima y son bien bonitos aquí son muy muy bonitos está el pliegue que se llama homoclinal el homoclinal es un pliegue muy curioso porque uno solo ve un flanco uno nunca ve el flanco que está horizontal o que se volteó Nada, uno ve a todo el mundo usando para el mismo lado, como si, hubiera, si hubiéramos tenido un paquete aquí de algo y pan Se hubiera volcado y todo el mundo quedó así y nunca vimos la colita pues como que se dobló así, nada. Solo vemos todo un set de estratos volcado. Eso eso es un pliegue homoclinal. Pegue monoclinal es como... Es como medio el hermanito, de un king, pero grande. <laughs> y es que, pero hermanito, pues, en un sentido, y es porque viene en una dirección, se cae un poquito y después vuelve y toma su, su dirección original. A diferencia del king, el king puede estar en la dirección que quiera. O sea, miren que el king que les mostré aquí, miren el de la foto, miren que eso está inclinado, esto aquí se inclina un poquito más y, y aquí se recupera, ¿cierto? Mientras que en el que estábamos hablando, ¿cierto? En el monoclinal vienen horizontales, se pliega y recupera su forma horizontal. Es como si, esto, como si este bloque se hubiera caído y entonces se le tocó doblarse, pero ya, ya se cayó lo que dice, como que se hubiera caído verticalmente, este se dobló como pudo y sale. Algo así. Y ya pues están los pliegues superpuestos, que son pliegues plegados. O sea, donde tenemos más de un evento de plegamiento. Ya vamos a, a entrarnos un poquito entonces con características adicionales. Entonces vamos a ver tres cositas eh, dentro de todo lo, que, todo lo que tienen. Vamos a ver el orden de plegamiento vamos a ver la cinemática y vamos a ver las estructuras internas acuérdense pues que, que aquí estamos trabajando en eso pues que vimos en la introducción de los modelos en geología estructural cierto entonces veíamos que había modelos geométricos cinemáticos y dinámicos entonces ya vimos la geometría entonces ya nos vamos a adentrar en lo que es la cinemática y ya vamos a trabajar después las la, la parte dinámica y algunas características entonces el orden de plegamiento es una cosa muy sencilla es simplemente que los pliegues, pues como son ondulaciones y se comportan de alguna manera como ondas, eh, y pueden describirse en muchos casos pues como ondas, entonces pues tienen como diferentes tipos como de frecuencias, por decirlo, por decirlo así. Eh, entonces, pliegues que estén dentro de otro pliegue, ¿cierto?, se van a llamar pliegues de segundo orden, mientras que el pliegue mayor que contiene esos pliegues de segundo orden, pues se va a llamar pliegue de primer orden. Si sí, sucede que... Tenemos, tenemos, cierto, tenemos un pliegue, unos pliegues más pequeñitos dentro de, qué pena ahí el superpulso, cierto, el pliegue de los pliegues de segundo orden, eso se van a llamar pliegues de tercer orden y así sucesivamente. Eso pues es todo lo que, lo que implica pues, saber qué es el orden de, de plegamiento. Eh, tenemos, ahora, entonces la cinemática del plegamiento. La cinemática del plegamiento es simplemente cómo se mueven las partículas dentro de un pliegue. Entonces, digamos, pues que es algo que todos entendemos, entendemos bien, entendemos físicamente lo entendemos bien y es. Obviamente, cuando nosotros tenemos un objeto y lo estamos doblando, ¿cierto? Entonces, ¿qué estamos haciendo? La zona de la cresta, ¿cierto? La zona de la cresta, esa zona se va a someter a tensión. O sea, los esfuerzos están jalando en direcciones opuestas a la cresta, mientras que la parte del núcleo va a ser la zona que está sometida a compresión. O sea, no es gratis. Por ejemplo, yo siempre les doy este ejemplo, pero me parece muy bueno. O sea, cuando uno se observa el dedo, ¿cierto? Va a poner el dedo aquí. Uno generalmente que tiene en el dedo tiene esta zona de piel extra aquí donde dobla, ¿cierto? Es precisamente por eso, porque cuando uno dobla el dedo, pues está plegando. Entonces aquí esta piel extra lo que hace es, pues el cuerpo sabe que esto se va a someter a tensión, entonces pues este pedacito de piel extra pues está ahí para acomodar esa tensión. E igual tenemos estas cositas aquí, ¿cierto? Toda esta, toda esta estructura aquí para que el dedo se pueda doblar porque esta zona se, se aprieta, ¿cierto? Se somete a compresión, es la misma cosa. Yo siempre que, siempre que, que, pues que necesitaba recordar eso de la cinemática del plegamento, me miraba pues cómo se dobla un dedo y finalmente es la misma cosa. Entonces, la zona de la cresta es una zona que está sometida a tensión y, es una, y la zona del núcleo es una zona que está sometida a compresión. Entonces, ¿eso qué implica? Eso que implica que por acción-reacción, ¿cierto? Que por acción-reacción, ¿qué va a pasar? Pasa aquí. Entonces, la zona interna del pliegue, pues si yo aquí estoy jalando en esta dirección, ¿cierto? Si ahí estoy jalando en esta dirección, pues entonces, en la parte de adentro, en la cara inmediatamente, ¿cierto? Vecina, vecina de esta que está jalando hacia adentro, pues está jalando hacia la parte interna, pues aquí voy a hacerle, a, las partículas van a responder pues queriendo desplazarse hacia, hacia el otro lado, ¿cierto? Eso es pura física acción-reacción. Entonces, las estructuras externas del pliegue, ahí pues me quedo muy fea las flechas, las estructuras, o sea, las, la cinemática externa del pliegue es esta que vemos aquí, ¿cierto? Pero la cinemática interna va a ser entonces una cinemática opuesta. Va a ser este para acá, este para acá, este acá, estas partículas jalan hacia acá, estas hacia acá. ¿Y por qué? Pues esta jale hacia, estas partículas si quieren ir hacia acá porque afuera las estamos jalando en la dirección opuesta. Eso es pura física, es acción-reacción. No es más que eso. Entonces, estas que les acabé de dibujar aquí, pues que ya tenían, más las otras que adicioné, son las estructuras externas de los pliegues y las, la cinemática, perdón, externa del pliegue. Y esta que está aquí es la cinemática interna del pliegue. Así de simple, cinemática del plegamiento, no es nada complejo. Y ahora, entonces, vamos a ver esas estructuras internas. Esas estructuras internas tienen que ver con los pliegues parásitos. Entonces, resulta que, ¿qué pasa? Supongamos que tenemos, cierto, que tenemos una secuencia estratigráfica normalita, ¿cierto? Un estrato, aquí viene otro, aquí viene otro. Cuando empieza el proceso de plegamiento, los estratos los estratos, en principio, lo que a ellos les va a pasar es que ellos van a Cuando empieza el proceso de plegamiento, ¿cierto? Empiezan los esfuerzos a comprimir esto, ahorita vemos pues los esfuerzos empiezan los esfuerzos a comprimir el estrato casi siempre lo primero que hacen los estratos antes de doblarse pues es intentar acomodar partículas o a sea, veces ellos llegan se apretan cierto y aumentan su espesor a veces sucede que durante ese proceso de aumento de espesor alguno de los estratos aumenta un poquito el espesor pero ya no le da más entonces lo que él va a hacer es ese si se dobla mientras que los otros todavía están bien pero ya después llega un punto en que los esfuerzos son tan altos, ¿cierto? Que el esfuerzo sigue y sigue y sigue y sigue y él ya no puede acomodar más cosas, ¿cierto? Que entonces lo que pasa es que él, lo que pasa es que entonces el pliegue, el estrato, más bien los estratos que no se habían plegado, pues ya así se van a plegar y los que estaban plegados, pues siguen replegados, ¿cierto? Y estos son... Así se forman pues los pliegues, se, se nos forman los pliegues parásitos. Entonces, ¿por qué son tan? Entonces porque ahorita pues que les mencionaba los los pliegues parásitos, ¿por qué les decía pues que que eran tan tan chéveres? Porque ellos pues nos permiten a nosotros identificar varias cosas. Entonces, miren que estos pliegues parásitos que están viendo acá, ¿cierto? Estos pliegues parásitos que estamos viendo aquí, esos pliegues tienen unas formas particulares. Y esas formas particulares, pues, afortunadamente los que escribieron esto por primera vez, no se sé, enredaron la vida y dijeron una cosa muy sencilla. Si los pliegues parecen una Z, como acá, que esto parece una Z, la diadita pero Z finalmente, entonces se llaman tipo Z. Si el pliegue parece una S, un poquito angular, pero S finalmente, se va a llamar un pliegue tipo S. Y ya en la zona de la cresta, en este caso pues porque te, por tener un antiforme que parece una M, pues se llaman pliegues tipo M. Y si tuviera un sinforme, entonces tendríamos las S, las Z y ya en la zona de la cresta se llamarían pliegue, pliegue, pliegues tipo W es, es bien sencillo es bien similar a, a las letras que conocemos entonces es digamos que un poquito más simple de recordar perdón ¿por qué son muy importantes estos pliegues? porque estos pliegues dos cosas uno si yo veo un estrato sin nada yo no, o sea si yo veo un afloramiento donde veo todo un montón de rocas horizontales, o sea, veo una secuencia estratigráfica común y corriente, una areniscas, por decir cualquier cosa, y no veo ninguna estructura interna, yo no puedo afirmar que eso está plegado, así lo esté, pero no se le nota. Pero si yo veo un estrato que se ve horizontal, pero dentro de él tiene pliegues parásitos, inmediatamente desde que existan esos pliegues parásitos, yo ya sé que esa secuencia está plegada. Que esté plegada, ya sea que esto se dobló para abajo, o esto se dobló hacia arriba, o que se dobló un poquitico, pero de que está plegada, está plegada. Entonces, digamos que el hecho de que yo aprenda a reconocer, primero, yo sepa que existen los pliegues parásitos. Segundo, yo sepa que los pliegues parásitos se forman dentro de pliegues más grandes. Tercero, que cuando yo ya tengo toda esa información, lo vea en campo y vea esos plieguecitos, esas esas o esas setas. Entonces yo inmediatamente ya sé que eso es un pliegue. Entonces, a partir de ahí yo ya tengo una información valiosísima. Yo digo, joder, madre, ¿so, si esto hace si es parte de un pliegue, quiere decir que esto tuvo una deformación dúctil. Y adicionalmente, se formó profundo. Y adicionalmente, entonces, bueno, ¿dónde está el plano axial? ¿Cómo, ¿Cómo identifico más o menos cómo es el plano axial para poder entender cómo son los esfuerzos, cómo fue la formación del pliegue? Entonces... De ahí que los pliegues parásitos también sean súper útiles para inferir más o menos cómo es el pliegue que yo no estoy viendo. Entonces, esta imagen que les puse aquí, supongamos que yo solo vi esto, que yo solo soy capaz de ver esto acá. Entonces, si yo solo soy capaz de ver esto aquí, uno, yo ya sé que está plegado. Y dos, yo cómo hago para saber cómo, o sea, de dónde me inventé que esto se dobla hacia en esta dirección y este acá. O sea, ¿cómo hice para inventarme eso? Entonces, les voy a explicar cómo. Entonces a lo que iba era lo siguiente. O sea, lo de los pliegues parásitos, cómo, cómo se ven. O sea, ¿cómo hago yo para pasar de acá, ¿cierto? acá entonces eso tiene que ver con me vuelvo para el que está adentro eso tiene que ver con la cinemática externa e, ex, e interna es decir listo hagámoslo acá entonces lo que vimos ahorita era que en la zona de la cresta tengo las rocas sometidas a tensión. En la zona del núcleo tengo las rocas sometidas a compresión, ¿cierto? Pero internamente, ¿qué va a pasar? Internamente, pues las partículas que están aquí al ladito van a hacer una reacción opuesta por acción-reacción de esta manera. Ahí vamos bien. Entonces, si yo tuviera un elemento en esta dirección y el centro fijo, digamos que aquí en el centro se anulan estas dos, o sea, aquí nadie se va a mover para ningún lado, entonces, ¿qué va a pasar? Va a ser que las partículas que están de acá para acá tienden a moverse hacia la cresta, mientras que las que están del centro hacia el núcleo, pues tienden a alejarse del núcleo. Entonces eso va a ser, eso va a ser lo siguiente. Eso va a hacer que estas tiendan a doblarse así, mientras que las de abajo tiendan a hacer esto. ¿Ok? Y eso que les estoy dibujando aquí es, pues, feita y todo, pero es una Z. Entonces yo ya sé, por esa cinemática interna, que a este lado del pliegue se van a formar estructuras tipo Z. Y al otro lado, si hago lo mismo, las partículas aquí van a tender a venirse hacia acá, acá se equilibran las cosas, y las partículas abajo tienden a hacer, a venirse hacia allá donde hacia donde ponen las flechas verdes y eso forma una S y ahí se nos forman los pliegues tipo S entonces entonces qué va a pasar va a pasar lo siguiente miren esto acá esto es una S entonces si es una S quiere decir que qué que internamente esto jaló para acá y esto jalo hacia allá para allá poder hacer mi s eso quiere decir que externamente este esto afuera todo el mundo estaba jalando así y todo el mundo está jalando así pues para ponerlo paralelo como a, al estrato cierto cuando yo plegue sometemos la cresta atención y el núcleo a compresión. Eso quiere decir que los vectores van a converger hacia un núcleo. Entonces, la única forma que esto tiene de doblarse es hacia acá. ¿Por qué? Porque yo tengo que hacer que esta flechita, ese es el plano axial más o menos, visto de lado. Tengo que hacer que esta flechita pues junto con otra que va a aparecer aquí, apunte siempre hacia un núcleo. Entonces, para mostrarles esto bonito, que es la, la que sigue, miren que, ¿qué está pasando acá? Miren que, si yo a partir de estos, interprete esta cinemática, miren que es porque estoy haciendo que estas, estos vectores que indican la cinemática, estoy haciendo que converjan, hacia el núcleo, o sea, que lo sometan a compresión y a su vez que la zona donde entonces quedaría hipotéticamente la cresta del plegamiento estaría sometida a tensión. Lo que estoy haciendo es balanceando lo que ya aprendí. ¿Y qué fue lo que ya aprendí? Eso que vimos ahorita de la cinemática del plegamiento, que la zona de la cresta está sometida a tensión mientras que la zona del núcleo está sometida a compresión. Entonces miren cómo aprendiendo a identificar los pliegues parásitos pues podemos hacer todas estas cosas a ver cómo es esto viene aquí viene aquí viene aquí o sea que es z listo pliegue tipo z que ya vimos ya acabamos de definir entonces este pliegue que está aquí que es así ¿Cierto? Tiene dos opciones de doblarse. Así, cierto. Reconstruir como era el pliegue antes. Así. O así. Y aquí está la Z. ¿Cuál opción es correcta? Esto jalo para acá. Este jalo para allá. Eso quiere decir que los externos, este venía para acá. Este venía para acá. Entonces hagámosle lo mismo a este. Si es una Z, esto jalo para acá. Este jalo para allá. Bueno, eh, hagámoslo aquí pues, para que se vea más clarito. Aquí. Los externos para el otro lado. Acción, reacción. Y yo ya aprendí que en un pliegue, ¡ay! que en un pliegue, la cinemática hace que se aleje de la cresta y apunte hacia el núcleo. Y eso funciona bien aquí. Que miren que esta flechita azul, en este caso, está apuntando hacia hacia acá, que es el núcleo. O sea, que sí, la opción correcta era la era la 1. Ya vimos de las cosas principales de los pliegues, vimos el orden del plegamiento, vimos la cinemática y vimos lo, la importancia pues de los de las estructuras internas, pues en este caso los pliegues parásitos. Ahorita más adelante vemos otras estructuras internas, cuando veamos estructuras lineales. Entonces, Resulta que pues, hay varias formas de hacer, la naturaleza tiene varias formas de hacer pliegues. Dentro de esas formas de hacer pliegues, las tres más comunes son estas que tienen aquí. Una que se llama doblamiento, otra que se llama plegamiento pasivo y otra que se llama flexión. Entonces vamos a ver por qué hacemos cosas distintas. Entonces, vamos a empezar por el plegamiento activo o doblamiento. Este en inglés se llama buckling. Después, bueno, yo creo que eso está en la página. El buckling, ¿qué pasa? Pasa que formamos pliegues cuando el esfuerzo principal máximo, ¿cierto? En este caso, este vectorcito que dibujé aquí, es paralelo a la estratificación. Entonces, generalmente durante ese proceso de doblamiento, ¿qué pasa? Lo que les expliqué ahorita cuando la formación de los pliegues parásitos. Pasa que... De, de hecho, los pliegues parásitos son ya una evidencia de plegamiento por doblamiento. Entonces, ¿qué pasa con los pliegues, perdón, con el doblamiento o con el plegamiento activo que también se llama? Lo que le expliqué ahorita, tenemos el esfuerzo que está empezando a comprimir los estratos paralelos a la, a la estratificación. Los estratos aumentan su espesor. Hasta un punto en el que ya pues no son más capaces de aumentar de espesor y se doblan. Entonces, esto que estamos viendo aquí es exactamente eso. Sin más, es bastante simple. Y generalmente entonces, eso no, no se lo he hecho, siquiera lo puse aquí la forma en que se doblan los estratos, ya sea hacia arriba o hacia abajo, va a ser perpendicular a la estratificación. Y ¿okay? ahí nos vamos para el plegamiento pasivo. Bueno, antes de eso, antes de eso entonces, ¿cómo funcionan los esfuerzos? Y aquí les mostré los esfuerzos bien de ladito, pero ya tridimensionalmente cómo funciona el plegamiento activo. El esfuerzo principal... Va a ser perpendicular a la estratificación original. El esfuerzo principal máximo va a ser, va a estar contenido. Entonces ya si empecemos a hablar de los elementos geométricos. En este tipo de pliegues, el esfuerzo principal máximo es perpendicular al plano axial. O sea, es, realmente no es perpendicular, es ortogonal. Es ortogonal al plano axial. Este es el esfuerzo principal máximo si este fuera el plano axial pues de un pliegue. El pliegue se va a doblar en la dirección del esfuerzo principal mínimo porque es el que menos resistencia le opone. Y el eje del plegamiento va a ser paralelo al esfuerzo principal medio. Ahí ya estamos hablando de dinámica, de los modelos dinámicos de un pliegue, ¿okay? Ya vimos geométricos, que es todo el asunto de la forma y de a quién se parecen pues del tipo de del estilo de los pliegues, ya vemos el cinemático, que es extensión en la zona de la cresta, compresión en la zona del núcleo, y ya aquí en el modelo dinámico, entonces ya vemos que el esfuerzo principal máximo es perpendicular al plano axial, y el plano axial contiene al esfuerzo principal mínimo, que es en la dirección hacia donde se pliegan los estratos, hacia donde hay menos resistencia, para poder... ¿Cierto? Acomodar toda esa masa y ya el esfuerzo principal medio va a ser paralelo al eje del pliegue. De ahí nos vamos para el plegamento pasivo. Plegamento pasivo es como, es algo así como yo no tuve la culpa, es una cosa así. Es decir... Plegamiento pasivo ocurre cuando hay una competencia muy fuerte de estratos, es decir, hay un estrato sumamente dúctil en un estrato, en, dentro de otro estrato que no lo es tanto. Eso no quiere decir que, que el que no es tan dúctil no se pueda plegar, claro que se puede plegar, pero resulta que es que el otro es muy sensible. Entonces, con cualquier ¿cierto? Con cualquier esfuerzo pequeñito, él, él se pliega este interno y aun cuando el otro ni siquiera ni siquiera se ha plegado él todavía se sigue plegando y él por sí solo ni siquiera es capaz de hacer un pliegue grande entonces eso es más bien como un flujo interno que ocurre dentro del material entonces eso eso es lo que se llama un pliegue pasivo entonces no es así pues como que el gran super esfuerzo pues fue el que vino y afectó esta roca no, simplemente hay una diferencia pues notable de contraste de contraste en el, en el material eso es lo que pasa pues con el plegamento pasivo y el otro el último que es también súper importante o sea, los pliegues pasivos uno los ve mucho sobre todo en migmatitas pero el doblamiento, si son pliegues, pues muy tectónicos, porque estamos hablando del esfuerzo principal máximo paralelo a la estratificación. Y el tercer tipo de plegamiento, que se llama flexión, también. Puede ser tectónica o no, o también puede ser como por culpa de alguien más. El caso es que en la flexión, el esfuerzo principal máximo, a diferencia del, del doblamiento, que era paralelo a la estratificación, en la flexión tiende a ser perpendicular. A la estratificación. Entonces, como si yo tuviera algo así, viniera algo que empuja, ¿cierto? Y dobla y lo dobla. Entonces, a eso se refiere la flexión. Entonces, claro, en la naturaleza hay cualquier cantidad de fenómenos que hacen pliegues por flexión. Dentro de esos están, el primero se llama Budinash. Ese Budinash es un pliegue que se forma debido a un proceso extensional. Es decir, yo tengo un elemento bien sólido aquí, pero resulta que él se empieza a estirar, a estirar, a estirar porque está sometido a extensión. Entonces, entonces las partículas que lo componen se separan. Se separan en, en, en fragmenticos. Entonces, claro, al separar en esos fragmenticos, pues... El material que está aquí arriba se compacta, ¿cierto? Llena esos espacios vacíos y forma esos plieguesitos. Entre los budans, el budinash es el proceso, los budans son los objetos que quedan dentro de, pues los objetos que se separaron, que se partieron, y esos plieguesitos que acomodan ese espacio que dejaron, que dejó, ¿cierto? Esa masa al partirse, y esos son los pliegues por flexión formados durante este fenómeno del buinage otro tipo de pliegues por flexión se llama pliegue flexión, pliegue por propagación de de falla entonces es la flexión asociada a rampas de cabalgamiento en inglés pues se conoce mucho como fold and fold se usan muchísimo en cuencas sedimentarias pues, para modelar cuencas entonces y es ¿Qué sucede? Sucede que una falla comienza a formarse paralela a la estratificación, luego rompe los estratos y después otra vez. ¿Cierto? Es como si fuera más o menos un moclinal el que vemos ahorita, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Claro, cuando las rocas cabalgan sobre esta rampa de la falla, cuando la falla por fin cortó los estratos, pues toda esa masa la tienen que acomodar en algún lado. Entonces lo que hace es formar este pliegue grande que ven aquí. Y eso es lo que se llama un pliegue por flexión asociada a rampas de cabalgamiento. La rampa de cabalgamiento es esta, la rampa de la falla. O fold and fold, que es una falla que genera un doblamiento, pues no tiene una traducción literal, pues. Esta es la, la mejor, pero nada que ver pues, con la traducción literal del, del inglés ahí. Una está, las fallas reactivas del basamento. principalmente pues, Esta sí es principalmente en cuencas de petróleo y es, pues, o de hidrocarburos. Y es que el basamento, como basamento, se conoce a las rocas viejas, así, de, de muchos millones de años, ¿cierto? Sobre las que se depositó, pues, un material mucho más, mucho más suave. Entonces, generalmente esas rocas del basamento, ¿cierto? Esas rocas del basamento son rocas duras, mientras que las rocas que están encima, pues se conocen como rocas blandas. Entonces, cuando hay una falla que afecta al basamento, eso hace, que, eso hace que los estratos que están arriba, sin necesariamente haber sido afectados por la falla, se plieguen para acomodar toda esta masa que sube, ¿cierto? Eso es otro plegamiento por flexión. Otro, el que les, el que me anticipé que es muy típico de cuencas de hidrocarburos o exploración mineral, es la flexión asociada a los intrusivos o a los domos de sal. Cuando hay una entrada, o sea, la sal es un es un ¿qué? material que se comporta rarísimo. Es una es fluido, pero no es fluido, o sea, es una locura modelar sal. Pero el caso es que ella tiende a fluir, tiende a fluir de alguna manera. Y pues se va por fracturas y cosas de esas. Entonces forma pues estos famosos domos. Entonces, cuando entra todos esos domos, ¿cierto? Entonces, todas las rocas que están al lado lo que hace, lo que hace es empujarlas hacia arriba. Eventualmente ya se van a romper, pero lo primero que van a hacer es doblarse, ¿cierto? Es como si yo estuviera, tuviera esto acá y estuviera haciendo algo así. Entonces lo primero que van a hacer es doblarse. Y eso, esa es la, la flexión asociada, a los domos de sal. Los intrusivos hacen exactamente, causan exactamente el mismo efecto. Entonces, ¿por qué les digo que son importantes? Pues los domos de sal, pues porque los domos, las, los domos de sal, pues son unas trampas perfectas para, para hidrocarburos, ¿cierto? Tanto para gas, pues como para petróleo. Pero también... Los intrusivos, pues mucho más allá de doblar los intrusivos, es porque hay muchos intrusivos que son ricos en, en minerales metálicos principalmente. Entonces, estos, estos intrusivos, pues uno, generan pues ese doblamiento, pero también lo que nos generan tanto los domos de sal como los intrusivos son estas anomalías topográficas salientes en el terreno, que tienen pues en general fracturamientos en varias direcciones pero que nos permiten identificar estructuras. Uno que sobresalen dos, generalmente son estructuras circulares a semicirculares. Entonces eso, por ejemplo, cuando uno está haciendo exploración de yacimientos tipo pórfido, para oro, para molibdeno, para cobre, eh, las primeras cosas que uno mira cuando llega a un sitio son esas estructuras circulares, porque muy posiblemente, pues si uno está en la Cordillera Central de Colombia, pues que es rica en intrusivos, ¿cierto? Eh, por su origen, entonces esas estructuras circulares pues son bastante características de la posibilidad de que haya un intrusivo abajo que haya levantado el terreno que genera esa anomalía y que pues probablemente pues habría que mirar si, si es mineralizado pues Así es interesante desde el punto de vista de de depósitos minerales e igual los petroleros pues en las cuencas sedimentarias también buscan estas anomalías a ver si están porque como son unas trampas tan buenas para hidrocarburos, pues son muy queridas, así tengan pues todos los problemas del mundo para, para trabajar con ellos. Y otro tipo de flexión, pues hay muchos ejemplos de flexión, pues estos son los principales, es, es simplemente la flexión asociada a una compactación diferencial. Entonces, ¿qué pasa? pasa que pues tenemos dentro de nuestro paquete sedimentario cierto estos son son unas areniscas de la formación la luna tenemos un guijarro que se destaca pues se contrasta en tamaño con el resto del tamaño pues normal de la secuencia y entonces cuando esto se está sedimentando pues esto se sedimenta caen aquí las capitas pero cuando esto cierto Toda esa secuencia se somete al proceso pues, de compactación y posterior de génesis durante la compactación, pues si no es capaz de aplastar ese material, pues lo que va a hacer es que aplasta los materiales del lado y, este, y esos materiales pues, van a de alguna forma rodear al material que, al material que no se dejó, que no se dejó compactar. Y eso es la, la flexión asociada a compactación diferencial entonces estoy listo entonces en resumen pliegues descripción geométrica o sea ondulaciones en la corteza terrestre eh, asociadas a un proceso de deformación dúctil en la corteza un proceso profundo ya sabemos que si los vemos pues son rocas que que se exhumaron y que a su vez pues también sufrieron erosión muchos kilómetros cierto eh, Necesitamos aprender a describirlo geométricamente, para eso tenemos al menos las herramientas para describir la forma del pliegue, el sentido de curvatura, la posición espacial, el ángulo interlimbo, la simetría y a quién se parece, ¿cierto? El estilo, entonces que si es un chevrón, que si es un king, que si es un homoclinal, un monoclinal, un tigmático, un parásito. De ahí nos vamos a... Sabemos que hay órdenes de plegamiento, ¿cierto? Sabemos que hay pliegues de segundo orden, de primer orden, que si estamos viendo un pliegue de segundo orden, entonces es porque hay un pliegue más grande, o si estamos viendo uno de tercero es porque hay otros pliegues más grandes que lo contienen, ¿cierto? También ya, ya vimos que en la cinemática, pues en la zona de la cresta los, las partículas están sometidas a tensión en la zona del núcleo a compresión, y que esos pliegues parásitos, pues conociendo lo de la cinemática, conociendo cómo se forman, nos ayudan a interpretar la posible geometría del pliegue así si ya esté erosionado o así si esté muy profundo y no lo veamos ahora bien los pliegues hay varias formas de formar pliegues dentro de esas formas están el doblamiento activo pues el plegamento activo doblamiento está el plegamento pasivo y está la flexión el doblamiento activo es cuando tenemos el esfuerzo paralelo a la estratificación entonces Empezamos a comprimir, los estratos aumentan de espesor y después se pliegan paralelos a sigma 3, generalmente es perpendicular a la estratificación. El plegamento pasivo es cuando tenemos una compresión que hace que algún estrato que sea bastante, con un contraste de competencia bastante fuerte con los estratos vecinos, pues se pliegue bastante sin que necesariamente pues haya un superpliegue pues que lo contenga, ¿cierto? Simplemente pues es una respuesta bastante dúctil y tercero el plegamiento por flexión, que es cuando tenemos un tenemos que el esfuerzo principal máximo en este caso ya va a ser perpendicular a la estratificación, ya sea porque empuja, ¿cierto? como los domos o como los intrusivos o porque se separan cosas, entonces aquí pues el peso de la presión litostática es grandísimo, ¿cierto? Entonces el esfuerzo que ejerce pues esa presión litostática hace que se plieguen las cosas o porque las fallas empujan empujan los estratos y tiene, eh, tenemos que acomodar ese volumen o tenemos fallas de basamento que igual desplazan material y eso es el plegamiento por flexión.